El punto clave de la noticia. Las acciones que planea realizar el gobierno nacional para continuar con el desminado en todo el país y que, según lo anunció el mismo gobierno en semanas pasadas, contará con la colaboración del grupo terrorista de las FARC, que es una de las organizaciones criminales responsables de sembrar estos artefactos explosivos. ¿Qué aportarán las FARC a lo que ya el ejército ha venido haciendo desde hace ya una década? ¿Y qué consiste la hoja de ruta? Estos puntos los revelaremos más adelante en el programa La Noche. A esta hora voy a saludar a uno de los protagonistas de esta noticia. En la ciudad de Bucaramanga está este militar que resultó afectado por esta mina. Pocas horas de haber perdido sus piernas, la recuperación del cabo Eduardo Ávila avanza satisfactoriamente. Él ha querido hablar con el programa La Noche. Cabo, bienvenido al programa La Noche y reciba usted toda la solidaridad y la admiración por la forma tan valerosa como usted ha enfrentado esta situación y el rechazo de esta acción criminal cometida por el ELN. Cabo Ávila, bienvenido a La Noche. Buenas noches, muchas gracias. Cabo Eduardo Ávila, quiero que comencemos hablando de la forma como avanza su recuperación en el hospital donde usted se encuentra en este momento. Sí, pues ahora estoy en el proceso inicial de mi recuperación, que es esperar que me cicatricen las heridas. Igual esto lleva un tiempo para poder iniciar con terapia física. Ahorita estoy esperando eso, que me cicatricen las heridas. Cabo, anímicamente, ¿usted cómo se encuentra en este momento? Excelente, me encuentro muy bien gracias al apoyo que he recibido de mi familia, de amigos, de mis superiores. Entonces me encuentro anímicamente muy bien. Cabo Eduard Ávila, usted acaba de perder sus dos piernas y debo decirlo que lo veo valiente, lo veo muy valiente, lo veo optimista. Es un ejemplo en ese momento para Colombia. ¿Cómo logra usted tener esa actitud tan valerosa en medio de la tragedia que está enfrentando? Es que ante situaciones tan adversas como estas, lo mejor es tener la fortaleza de enfrentarlas. Ir con estas, no dejarse vencer por las situaciones adversas, no dejarse doblegar por X o Y situación, sino salir avante en cada una de estas. Entonces, lo mejor es ponerle buena cara al mal tiempo y afrontar, porque si uno se pone a lamentarse, de igual forma las cosas van a seguir igual y se van a poner peor. Es mejor afrontar la situación y que cada día vaya mejorando la situación para uno. Cabo, ¿cuál era la labor que usted cumplía en esta zona, al nororiente de Colombia, donde terminó pisando una mina antipersonal? Pues yo me estaba desempeñando como comandante de un grupo de explosivos y demoliciones Delta, de la brigada número 30 del ejército. Mis funciones eran la de localizar y, si era el caso, destruir artefactos explosivos improvisados, minas antipersona, y preservar la integridad de la infraestructura vial y económica del sector, de todo atentado con artefactos explosivos. Cabo, pero quisiera que especificara un poco más qué labor cumplía usted en ese lugar. Ese día estamos asegurando el sector donde está construyendo un parque infantil para los niños que habitan el sector de la área urbana de Convención. ¿Cómo sucedieron los hechos, Cabo, en lo que terminó, esa tragedia? Pues la construcción del parque había empezado un día antes. Por eso nos vimos en la obligación de, antes de iniciar el día de labores en el parque, verificar la seguridad, verificar que no nos fueran dejado instalado ningún artefacto explosivo, para garantizar la seguridad de los habitantes del sector, de los niños, del personal, miembro de la institución que iba a trabajar en la construcción del parque. Entonces, verificamos el primer punto, no encontramos novedad. En el segundo punto, cuando nos encontramos haciendo las labores de verificación, lastimosamente es donde yo activo una mina antipersona y ya los resultados de ese incidente lo conocemos, que dio en la pérdida de mis dos piernas. Cabo, ¿previamente el ejército ya había revisado esta zona o la revisión que usted hizo era la primera revisión que hacían? Había una unidad que estuvo un día antes ahí, prestando la seguridad. Sí.
pero es un sector muy complicado porque es prácticamente, estamos hablando del área urbana del municipio de Convención, rodeado de viviendas por todo lado. Entonces, se han presentado casos que los delincuentes instalan los artefactos y al paso de la tropa, si nadie lo activa, vuelven y lo recogen. Entonces, es muy complicado saber si fue que lleva mucho tiempo o no. Más bien, yo creo que es la segunda teoría. Fue instalado la misma mañana en que yo lo activé. El día que ustedes llegaron. Cabo, si no hubiera sido usted la víctima, ¿quiénes hubieran sido los afectados por esta mina? Muy seguramente hubieran sido los niños que habitaban el sector, ya que, como he expresado anteriormente, a menos de 100 metros de donde activé yo esta mina antipersona, había una vivienda en la cual alcancé a ver tres niños, dos personas mayores. Entonces, muy posiblemente hubiera sido uno de estos niños los que hubieran activado ese artefacto. Seguramente eso pudo haber sucedido. Usted es un experto en antiminas. Si esto le sucedió a usted, uno se preguntaría, o se preguntaría a cualquier televidente, ¿qué podría sucederle a un ciudadano cualquiera, inclusive a un niño? Mira, si vemos las secuelas que quedaron en mi cuerpo, la pérdida de mis dos piernas y unas heridas leves en el rostro y partes de mi cuerpo, yo que la activé accidentalmente, ¿qué podemos esperar de un civil o un niño que manipule un artefacto de esto, que lo lleve hasta su hogar o que lo lleve donde hayan muchas más personas? La tragedia sería mucho mayor. Estaríamos hablando de una tragedia, sinceramente, muy dura de superar. Lo mío es sencillo, lo mío es de superación personal y ya, pero si nos referimos a la niñez, ¿cómo vamos a recuperar la vida de un niño que fuera podido caer con ese artefacto? Cabo, de manera aberrante, los victimarios, es decir, el grupo terrorista ELN, según el ejército, ellos exhibieron los restos de sus extremidades. Esto nos ofende y nos duele. ¿Fue usted consciente de esta sevicia del ELN? También me tomó por sorpresa ver este acto de barbarie, cómo exhibieron el resto de mis pies destrozados en el coliseo cubierto del pueblo. Quedé sorprendido por ver el resto de mis extremidades ahí, aunque no se me hace extraño. ¿Qué más podemos esperar de delincuentes de esta calaña? De delincuentes que quieren atemorizar al pueblo. Delincuentes que ya no tienen ni ideas ni argumentos para llamar la atención de la población civil, entonces quieren sembrar terror. Y quieren sembrar el terror en los miembros de la fuerza pública, cosa que no han conseguido ni conseguirán. Entonces, no es de extrañar este tipo de actuaciones de estos individuos. Cabo, hoy, ¿usted qué piensa de lo que ocurrió? Lo mismo que estoy pensando desde que desperté de mi cirugía. Recuperarme, hacer mis terapias porque quiero volver a caminar lo antes posible. Y seguir, planear con mi familia, hablar con mi familia, recibir los consejos para tomar decisiones de qué va a ser mi futuro. Pero ahora mi principal objetivo es volver a caminar. ¿Y qué viene de aquí en adelante con su vida? ¿Piensa usted continuar en el ejército? Como te digo, lo principal es mi rehabilitación. Ya cuando vaya con mi rehabilitación más adelantada, veré qué camino tomo. Por ahorita, mi camino es mi rehabilitación y voy a esforzarme al máximo, voy a concentrarme solamente en mi rehabilitación. Cabo Eduardo Gutiérrez, ¿hace cuánto usted pertenece al Ejército de Colombia y qué lo motivó a tomar la decisión de participar en esta labor tan peligrosa? No cualquiera lo hace. Yo tengo la fortuna de pertenecer a la institución desde hace 9 años y medio. Y todo es una vocación, todo es amor por lo que se hace. Yo me enamoré primero de mi ejército, después de mi especialidad, de mi arma, que es la de ingenieros militares, y por ende terminé siendo un especialista en trabajo con artefactos explosivos. Todo es resultado de un proceso de formación aquí en mi glorioso ejército. Y pues
me ha llevado a enamorarme de lo que hago. Este acto de barbarie coincide con un momento en el cual el gobierno colombiano está explorando la posibilidad de iniciar conversaciones con el grupo terrorista ELN. Cabo, desde su opinión, ¿cree usted que pueden iniciarse unas conversaciones en medio de una situación como esta? Conversaciones se pueden iniciar en cualquier momento, ya que estos son temas políticos, ellos los discutirán cada cual en su entorno. Y en la política yo ya no me meto. Pero sí puedo hacer como un llamado tanto como para gobierno como para los delincuentes y el resto de mis compatriotas a que los diálogos se tienen que hacer basados en la verdad y todo lo que se negocie en las mesas, sea la de La Habana, sea donde vayan a ubicar la mesa con el Ecuador, con el ELN, perdón, sea el diálogo que se negocie la verdad para el pueblo colombiano, una paz justa, una paz sin impunidad. Pero en temas de política se los dejo a los encargados de la política. Cabo, en un eventual caso, ¿usted perdonaría a los que le hicieron esto a usted? No puedo perdonar a alguien que no me ha puesto la cara, a mí nadie me ha dicho. Cabo Ávila, yo fui el que instalé el artefacto, por mi culpa usted perdió sus extremidades. Entonces no tengo a quien perdonar ya que nadie me ha pedido perdón, nadie me ha pedido disculpas. ¿Ha tenido ya la oportunidad usted de hablar con el presidente Juan Manuel Santos? Sí, esta mañana tuve la oportunidad de hablar con el señor presidente de la República. Me expresó su apoyo, me dijo mensajes de admiración. Dijo que esperaba pronto poder venir a verme personalmente. Bueno, Cabo, pues para nosotros es muy importante hablar con usted. Ya como una última pregunta, quisiera saber qué le dice usted hoy a los terroristas del ELN. Ellos no le han pedido perdón a usted. ¿Qué les dice si lo están escuchando en este momento? Yo les digo al personal, a esos terroristas, a estos individuos, que por más que intenten atemorizarnos como fuerza pública, nunca van a lograrlo. ¿Cuánto? Nosotros como fuerza pública no damos un paso atrás. Nuestra prioridad es la lucha contra el terrorismo. Liberar de este yugo que son, de este cáncer que es esa institución como el ELN, a nuestros compatriotas. Y no vamos a descansar hasta conseguirlo. Podemos caer unos en alguna batalla, pero la guerra continúa. Y hasta que no salgamos victoriosos, no vamos a descansar. Pues Cabo Ávila, yo le quiero agradecer, le quiero expresar toda la solidaridad de este equipo periodístico, el rechazo a esta acción criminal que han cometido las FARC y al mismo tiempo la admiración hacia usted por la valerosa forma como usted enfrenta esta tragedia en un país con muchos problemas. Usted está dando una gran enseñanza. Así es que, Cabo Ávila, le agradezco mucho su amabilidad en haber estado con nosotros. No, muchas gracias a usted por escucharme y espero que esto llegue a todos los colombianos y que vean la realidad de nuestro país. Muchas gracias, Cabo, por haber estado con nosotros. Es la voz de uno de los protagonistas de esta noticia hoy aquí en el programa La Noche, un testimonio que hemos querido presentarles a todos nuestros televidentes en el continente americano. Vamos a continuar hablando con diferentes protagonistas de este hecho que hoy genera conmoción no solamente en Colombia, sino en el resto del continente americano. Hasta ahora integro en la ciudad de Cúcuta, en Colombia, al nororiente de Colombia, el brigadier general Luis Felipe Montoya Sánchez. Él es comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército de Colombia. General, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Buenas noches, Jefferson. General, quiero hablar con usted. Acabamos de escuchar a este valeroso militar, a este valeroso cabo, que estuvo a punto de perder su vida como consecuencia de una mina antipersonal sembrada por el ELN. ¿Este tipo de minas están diseminadas en esta zona de Colombia? ¿Es una constante que los militares tengan que enfrentarse a la incertidumbre de pisar en cualquier lugar y encontrarse con una mina del ELN? Infortunadamente, todos los colombianos hemos sido testigos en una u otra forma por cerca de 5 décadas cómo estas estructuras y estas organizaciones terroristas como las FARC, el ELN, el EPL, han venido sembrando
el terror y han hecho uso indiscriminado de estas minas antipersonas en muchas de las regiones de nuestro país. Nosotros hemos determinado y el Comité de Reestructuración e Innovación de la Estrategia ha diseñado y ha focalizado 12 grandes áreas que es donde están ubicadas las fuerzas de tarea y precisamente es allí donde hemos diseñado estos trabajos para poder nosotros ubicar y destruir esta amenaza. Una mina antipersona es el terrorista perfecto, silencioso, espera a su víctima y puede durar entre 2 y 20 años. Este fenómeno es el que utilizan estas organizaciones terroristas para no hacer frente a un ejército profesional, experto en guerra asimétrica, como es el ejército del pueblo colombiano. General Luis Felipe Montoya, el ELN en las últimas horas ha salido pues, a negar, dice no tener conocimiento de haber cometido esta burla que ustedes denunciaron. Ustedes han dicho, el ejército también lo ha dicho, la Defensoría del Pueblo, que el ELN exhibió de manera bárbara las extremidades de este militar luego de que estalló esta mina. ¿Ustedes tienen información fehaciente que ellos cometieron este acto de barbarie y que luego se burlaron de ello? Estamos totalmente seguros de que quienes ejecutaron esta acción terrorista, esta barbarie, como fue la de ubicar una mina antipersona en un área protegida, llámese áreas protegidas, los colegios, las escuelas, los parques, los centros de salud, y fue la compañía Capitán, la mal llamada compañía Capitán Francisco Bocio, el ELN, quien ubicó esta mina antipersona y posteriormente cometiendo un delito de lesa humanidad, exhibió las partes de nuestro héroe, nuestro cabo primero Edwin Ávila, quien acaba de dar sus apreciaciones y podemos apreciar ese gran corazón que tiene este joven militar que antepone su servicio, su cuerpo, su integridad física al beneficio de la población. Pues general, permítame, integro a esta hora en la ciudad de Cali, en Colombia, a otro invitado que queremos presentarles el día de hoy. Él es Álvaro Giménez, director nacional de la campaña colombiana contra las minas. Álvaro, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Buenas noches, Jefferson. Un saludo para el cabo Ávila. Gracias por su ejemplo, gracias por su capacidad enorme humana de enfrentar una situación tan difícil como la que enfrentan no solo los soldados, sino también los civiles que son víctimas de este tipo de armas. Y un saludo también para el señor general allá en Cúcuta. Álvaro, precisamente le quiero preguntar sobre esto. Muchos televidentes en este momento reflexionarán o incluso se preguntarán si esto le sucedió a un militar con amplia experiencia en la detección de minas y en el desminado. ¿Qué puede esperar cualquier ciudadano, cualquier niño que esté en una zona de estas? Lo único que se puede esperar de las minas es el horror, el terror, que es lo mismo que se puede esperar de la guerra. Entonces, el drama de los civiles es un drama dificilísimo, no porque no sean militares, sino porque sus condiciones de vida, sus dificultades de acceso para el acceso a los servicios de salud y demás, está muy fuertemente debilitado. Eso significa que hay una diferencia en el tratamiento que reciben los militares y el que reciben los civiles. Pero ojo, advierto que el drama humanamente es igual para el civil, para el militar. No importa qué uniforme tenga, el drama de ser víctima de una mina es terrible para cualquier ser humano. Y por eso nosotros reiteramos, ratificamos que se violan todas las normas de derechos humanos, de derecho internacional humanitario cuando se hace uso de las minas en un contexto de guerra, porque no hay ninguna razón que justifique el uso de este tipo de arma en el mundo. Álvaro, ¿es este un hecho aislado
o es una constante que estos grupos al margen de la ley, estas organizaciones terroristas, no respeten ni siquiera las zonas donde hay escuelas? En este caso, estos militares planeaban construir o planean construir un parque en esa zona. Muy seguramente un niño hubiera podido ser una víctima. ¿Estas organizaciones criminales respetan este tipo de lugares? No. Desafortunadamente tenemos que indicar que en lo que va corrido del conflicto armado colombiano, ninguno de los actores ha respetado los bienes de uso común, los bienes como las escuelas o como los parques o como las fuentes de agua o como los caminos principales. En el campo nadie tiene nada seguro cuando hay presencia de actores armados estatales y no estatales que se confrontan en el territorio. Es cierto que hay esfuerzos desde la institucionalidad por mejorar ese comportamiento, pero la verdad es que escuelas, centros comunitarios, zonas de recreación, habitaciones de los campesinos han sido utilizadas en el contexto del conflicto armado que vive nuestro país. Por eso es que indicamos permanentemente que hay que parar esta guerra, para que no tengamos casos dolorosos como el del Cabo Ávila en esta semana o como el de las tres personas en el Caquetá, mujeres todas, una de 50 años y otras de 10 y 11 años, una de las cuales perdió su extremidad en la zona de Montañita, en el municipio de Cartagena del Chairá. Álvaro, y precisamente de ese caso vamos a estar hablando más adelante. Vamos a estar contactando a los familiares de estas menores de edad, que como usted bien lo señala, también en las últimas horas pisaron una mina y estuvieron a punto de perder la vida en el departamento de Caquetá. En Cúcuta, Colombia, Brigadier General Luis Felipe Montoya, ¿ustedes van a persistir en la construcción de ese parque en ese lugar o sencillamente van a desistir al percatarse que es una zona que posiblemente puede tener más minas y que se encuentra como uno de los objetivos centrales del ELN? No, en ningún momento vamos a desistir de la construcción de ese parque infantil que va a beneficiar a 800 infantes. Máxime, cuando así como estamos construyendo este parque infantil, también hemos desarrollado otras obras sociales y de infraestructura en este municipio de Convención. Allí construimos la pista atlética, un polideportivo, hemos pavimentado carreteras, tenemos grandes proyectos que vamos a alcanzar a futuro. Estamos construyendo carreteras aquí en Norte de Santander, vías como la de la Prosperidad que une al Norte de Santander con Arauca. Nosotros persistiremos porque nuestro plan de campaña Espada de Honor sopesa sobre dos lineamientos estratégicos. El lineamiento estratégico número uno, que son las operaciones ofensivas en profundidad continua, sostenidas de manera diferencial, y el otro lineamiento estratégico de la guerra no armada, es permanecer en el corazón de los nortesantanderianos construyendo patria, construyendo obras de infraestructura que nuestros ingenieros militares fortalecen día a día. Entonces vamos a culminar muy seguramente dentro de pocos días este parque infantil y vamos a seguir trabajando y construyendo Colombia. General Montoya, antes de despedirlo y de irme a una primera pausa comerciales, los responsables de este acto terrorista, de haber sembrado esa mina, tal y como lo aseguraba este cabo, ellos en ese momento fueron capturados. ¿Qué sucedió con ellos? Porque tengo entendido que el presidente ordenó sendos operativos en esta zona. Sí, efectivamente, y los hacemos de manera continua y focalizada, y esta es un área de presencia permanente de la organización terrorista del ELN, así como lo denunciara la Defensoría del Pueblo y denunciara directamente al ELN como autor de este hecho atroz y que viola los derechos humanos y es una infracción grave al derecho internacional humanitario. Infortunadamente en el momento no hemos capturado a estos terroristas que ocasionaron este hecho, pero en lo que va corrido de este año y el año anterior y en nuestro plan de campaña Espada de Honor, hemos afectado de manera significativa esta organización del ELN. Entonces seguiremos trabajando
y seguiremos hasta encontrar y poner a buen recaudo a estos terroristas que hicieron este daño y como han hecho a través de 5 décadas en nuestro país. General, una última pregunta. ¿Estos terroristas pusieron esa mina esta semana o es una mina antigua? Como lo dije anteriormente, las minas antipersonas son el terrorista perfecto. Permanecen calladamente y pueden durar entre 2 y 20 años esperando sus víctimas sin distinción si es un civil o es un miembro de la institución militar. Es así que este delito es considerado un delito de lesa humanidad y por eso hemos denunciado a la Fiscalía Especializada de Norte de Santander y estamos estudiando la manera como vamos a presentar esta denuncia ante las Cortes Internacionales. Pues, señor general, le agradezco el tiempo que usted nos ha concedido, accedió a hablar con nosotros unos cuantos minutos. General Luis Felipe Montoya, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muchas gracias, una feliz noche. Una feliz noche. Nosotros vamos a hacer una primera pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos dialogando con Álvaro Jiménez, director nacional de la campaña colombiana contra las minas, haciendo un análisis de este último anuncio que ha hecho el gobierno colombiano, en el cual aseguró que ya hay un acuerdo con el grupo terrorista de las FARC, ya hay una hoja de ruta acordada para iniciar con un desminado humanitario en el cual tendrá participación algunos integrantes de esa organización criminal de las FARC. También vamos a revelar a partes de esa hoja de ruta. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.